piensan cuando digo la palabra Timbiriche. Seamos honestos, a muchos nos recuerda la música más prendida del cambio del siglo XX al XXI, ¿no es así? Pero Timbiriche realmente comenzó como un juego, y no un juego de colores y dominación como el parchís, sino un juego de colaboración y estrategia. Tampoco es un juego de habilidad como el disco chino que jugaban niños como Enrique y Ana. ¿Los conoces? El Timbiriche se trata de formar cuadritos con las líneas que van poniendo todos los jugadores. Al cerrar cada cuadro, pones la inicial de tu nombre y mientras más iniciales tuyas tenga el juego, más terreno ganas. El tablero de Timbiriche es el juego de la vida, pues depende de ti dejar huella con tu nombre o permitir que otros te ganen la partida. ¡Vamos a jugar el juego de Timbiriche! El juego comienza como toda historia digna de ser contada, con una hoja en blanco. Ahora, para hacerlo más interesante, dibujemos el terreno de juego con una matriz de puntos. Pongamos tantos como podamos imaginar. ¡Más! ¡Más puntos! Acuérdate que no juegas solo, juega todos los que estén preparados con un lápiz en la mano para pintar una línea, para contar su historia, para vivir una aventura, para trazar una meta, para llegar a un objetivo y conseguirlo. Así, el Timbiriche es como la vida misma. Ya están las reglas. La intuición es guía, la razón consejera y el corazón es nuestro motor. El ritmo vertiginoso de nuestra era obliga a una evolución más acelerada. Por eso, si te quieres divertir, grita fuerte, ¡Timbiriche! Pero mi vida no cambia de posición.
se ve.